Recibamos a Fernando Bonetti con el número 1. La escuela de guardametas argentinos tuvo luz verde en Nacional gracias a un gigante de los 70s. Raúl Navarro y sus 2 títulos en 8 campañas le convierten en una institución del arco, una posición que por estos días no pasa por su mejor momento en el país. No es que no haya arqueros, no hay entrenadores de arqueros, porque ahora, antes, todos los trabajos de arqueros lo hacían exjugadores de fútbol, ahora lo hacen preparadores físicos, cosa que no estoy de acuerdo para nada. Por ello apuestan en 2018 una vez más a los gauchos como Fernando Bonetti, un digno heredero. Es un arquero que puede demostrar no solamente aquí en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, que es un gran arquero. Y estando aquí en el Atlético Nacional, seguramente va a dar muchas emociones. Su experiencia será clave para ayudar a su compatriota Almirón en su intención por triunfar con los antioqueños. Es un gran trabajador y sé que va a tener el éxito, ¿no es cierto?, que está esperando a la hinchada. Navarro, que estuvo presente en la victoria por la mínima del verde sobre Río Negro en el Día del Fútbol Antioqueño, destacó además la importancia de tener a René Higuita en el club para formar talentos.